Tres altares compitiendo por un primer lugar, aunque los tres tendrán su premio de primero, segundo y tercer lugar. Así es que todos tienen oportunidad de ganar el día de hoy de estos altares. Así es que estamos aquí de fiesta en nuestro Jiménez del Teo el día de hoy. La gente siempre dice, ¿qué pasa con los mexicanos y la muerte? Los mexicanos se enfrentan a la muerte. Celebrar el Día de Muertos es una forma sana de conectar con nuestros antepasados, honrarlos y situarles en el linaje. El grupo juvenil San Andrés del Teo decidió participar en el concurso de altar de muertos y exponer el interés y la creatividad que hay en los jóvenes de la parroquia respecto a nuestras tradiciones cristianas. Nuestra bonita tradición de honrar a nuestros difuntos nos la heredaron nuestros antepasados aztecas, que veían la muerte como una especie de nueva vida o nuevo ser. En el Día de Muertos, las almas que han pasado a su siguiente estación tienen la oportunidad de regresar y estar con las personas que querían. No puedes compartir el mismo reino que ellos durante todo el año, pero puedes compartir espiritualmente la cena y las bebidas durante una noche. Nuestro altar está compuesto por 7 niveles, que se conforman por los siguientes elementos. La flor de cempasúchil. La flor de los muertos es un elemento indispensable para servir, para guiar a los difuntos en su colonia nueva. Es por esa razón que se acostumbra poner un camino de pétalos de flor, el de Mahachi, que significa en agua 20 flor. El árbol se puede realizar con flores, simboliza la fuerza de los la vida.
Mis amigos, se va a dar el tercer lugar, en altar, de muertos. Vamos a escuchar quién se lleva ese tercer lugar, mis amigos. Vamos a presenciarlo por aquí.
Felices, contentos de estar por aquí. En tercer lugar, en altar de muertos, espada. El equipo número 2, el equipo de Brenda Ra. Un fuerte aplauso, por favor. Vamos, vamos con el segundo lugar. ¿Quién será? ¿Quién será el segundo lugar de este concursazo de altares aquí en Jiménez del Teúl? En segundo lugar tenemos el equipo número 3 de Pati Guerrero. Un fuerte aplauso, por favor. Es el segundo lugar, mis amigos, en este concurso del altar de muertos para Pati Guerrero. Por ahí es este altar que está aquí enfrente. Segundo lugar, tercer lugar. Y como ganadores el día de hoy de este altar, el concurso de altares para Brady Gurrola, el altar que está por allá primero. Por aquí su equipo salieron ganadores el día de hoy. Se esforzaron, tiempo, esfuerzo, dedicación, talento, y han salido triunfadores el día de hoy con el primerísimo lugar en el concurso de altar aquí en Jiménez del Teo, mis amigos. El tercer lugar del concurso infantil de disfraces es para esta pequeña hermosa, la niña Camila. Tercer lugar en la etapa infantil de disfraces. Muchísimas felicidades. Es el segundísimo lugar, mis amigos, en la etapa infantil de disfraces. Ella es el segundo lugar. Se lo lleva. Muchísimas felicidades. Ella es el primerísimo lugar de la etapa infantil en disfraces, mis amigos. Primerísimo lugar. Tercer lugar, la categoría juvenil en el concursazo de disfraces. Ellos son el tercer lugar. La categoría juvenil, el segundo lugar es para Brady Gurrola. La hermosa Brady Gurrola, hoy disfrazada de Katrina en la categoría juvenil. Segundo lugar. Muchísimas felicidades, Brady. Primerísimo lugar, mis amigos, en la categoría juvenil de este concurso de disfraces. Ella es el primerísimo lugar. Muchísimas felicidades. Bueno, mis amigos, es como de esta manera nos despedimos el día de hoy en el concurso de altares, en el concurso de disfraces. Por ahí tenemos al primero, segundo y tercer lugar en estas dos categorías, infantil, juvenil y el concurso de altares. Muchísimas felicidades a todos. Y qué bueno por ahí que participaron y hacen grande por aquí las festividades de este bello municipio. Claro que sí, mis amigos, nos despedimos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.